Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Tacoma, lo dejamos por aquí, nada, no hicimos mucho, la verdad, vimos un poco la mecánica esta de ir atrás y en el tiempo y tal, lo probamos en esta primera zona, y poco más, conseguí todas las de estas, todos los archivos, dejamos, si os acordáis, aquí dejé como mi iPad, está el 50 todavía, ¿en serio? A ver... Mira, vale, los datos de Rea que has encontrado nos están llegando a nosotros también. Dejarán un rastro de recuperación, pero no pasa nada. La primera parte va a tardar un poco en subirse. Pero no me puedo llevar esto, ¿no? No. Pues vamos a ir por aquí abajo, entonces. Para allá es donde estuvimos. Para aquí abajo, pues... Uy. ¿Era con tabulador esto? La retención accidental de datos por el sistema... No otorga privilegios de acceso de contratista a esta información confidencial. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, ¿no? Es el 4 de 4, correcto. Sí, sí. El 3 ya lo había leído. Hostia. ¡Oh! Míralos. La jefa. Y estos son los que estaban... La jefa estaba liada con otro. Creo que era con este, no me acuerdo. Y después había dos chicas que también estaban liadas. En fin. Vale, hemos entrado por aquí. Ok, pues nada, vamos a... ¡Oh! Datos de registro de la tripulación recuperables encontrados hace 4 días. Esto seguramente que fue después de que ya vieran que estaban jodidos, ¿verdad? Vamos a empezar a recuperar. Que habrá que ver en diferentes cosas. All right, ladies, we have everything you need. Yep-o. For offering to help. Oh yeah, no problem. I mean, you know how much I love completely mindless and busy work. Me he dado cuenta que esta estaba ya aquí, vale. Están mirando, esta estaba mirando el inventario. Yo creo que están mirando porque como escucharon la explosión y están intentando arreglar el rollo, ¿sabes? Que están sin aire y todo el rollo, ¿os acordáis, no? En fin, vamos a ver si podemos restaurar el resto de datos de aquí. Oh, estaba teniendo una conversación. Mensaje con Cliff Siddiqui. Control de calidad del inventario anual y día de recuento. Estoy en ello, estoy tratando de acabar antes de la fiesta del día de obsolescencia de mañana. Esto fue un día antes de que pasara todo aquello. Recordad que cuando hubo la explosión esa o algo golpeó la nave esta, era el día de la obsolescencia, que estaban haciendo la fiesta, ¿vale? Lo entiendo, la celebración de mañana requerirá toda tu atención. ¿Crees que a EV le importará así? No hay problema, dos mentes es mejor que una, ¿vale? Estaba hablando con alguien, con el tío Esteno, para preparar la fiesta. Te conectamos con terapeutas licenciados a demanda. Terapia personalizada con terapeutas. ¿Estaba buscando? ¿Qué? Tal vez estoy tratando de centrarme en el lado positivo con Nat. Por lo menos pagan bien el pago del aislamiento. Solo es como si sintiera que todavía estuviera reteniéndola. Está aquí en el trabajo de mierda porque es lo único que yo he podido conseguir. Y ella podría estar en algún lugar mucho mejor. Roberta Williams. ¿Esto es lo de su hermana? ¿Os acordáis que la que es la jefa? No, porque esta es Roberta Williams, ingeniera mecánica. No, 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 esta no es. La otra, ¿no? Era la jefa del grupo en la que tenía su problema con la hermana o algo así también. Es verdad. Vale. Estas son las que están juntas, They don't even give me access to the system I'm supposed to be maintaining. I mean, are you kidding me? Well, do you really need direct access to Odin? It's the principle of the thing. I mean, what if they were like, hey, Bert, your job's a mechanical engineer, but, you know, don't touch anything under the hood. Well, still be pulling a paycheck for one thing. Come on, you're a good engineer. You're totally gonna waste up here. Well, didn't you say Evie was gonna talk to corporate about giving you more access? Yeah, but it never went anywhere. Hey, oh, that's a good point, actually. What? Evie, can you get back to cargo? On my way. What are you doing? Yeah. Yeah, this will work. Okay. Matt! What is it? Hey, remember when we talked about how I needed access to Odin's direct interface? Uh-huh. So how about this? Tell VT if they don't grant access to Odin, they're gonna have to find themselves a new network specialist. Oh my god. Nat, you're not even renewed yet. You don't have access to Odin? No.
There's a whole part of the networking module I can't even get into. People, people, everything on this station is VT's property. We're subcontractors. They get to decide what exactly we do and don't have access to. It's in all our paperwork. So if you want to quit, then just quit, but don't make me your go-between. I mean, it is fair. How is she meant to do her job? Clive. Then again, rules are rules. Nat. Tiene razón, ella. Yo creo, vaya. How about you just get the rest of this job done while you still have it? Aye, aye, Captain. Ok, vale. Hemos pillado la primera parte de la... Bueno, los datos de esta, ¿vale? Esta está liada con esta. En teoría, ¿no? Eso es lo que vimos en la otra cuando estaban hablando, juraría. Pero bueno. Eso, esta quiere acceso a Odín y no lo tiene. Que Odín es la IA, si os acordáis. ¿Os acordáis en la mesa de billar que había uno hablando con la IA y le decía... O una... Y le decía si había hablado con otras IAs y todo el rollo, ¿vale? Esta no tiene acceso a la inteligencia artificial y seguramente lo necesite. Vamos a ver si podemos pillar el resto de los que nos faltan. Tenemos la lavandería. No parece que haya nada. Habría que ir hacia atrás. Vamos a ver esta conversación desde este lado. Porque además, mira. De hecho, vamos a verlo entero. Porque este está ahí. Nicholas. I know. Vale. Llamada de sonido externa con Nicolás Dajjab Figueroa. Está hablando con ese, ¿vale? No recuperable, no recuperable. Y tenemos aquí mensaje externo con Mark Figueroa. Hola, Mark. Este es el artículo que te comenté la última vez que estábamos hablando de finanzas. Échale un vistazo. Los 5 mitos de la lealtad del consumidor. Mito, la moneda real es más estable que la lealtad del consumidor. Realidad, esto puede ser que haya sido cierto los primeros años de reconocimiento oficial por parte de la OCEP. Bla, bla, bla. Está leyendo mientras hace ejercicio y está hablando con el tipo este, ¿no? Está hablando con Nicholas Dajjab. Yeah, I know. Both you and your father would like me home sooner, but es el botánico. Listen, este. You have your heart set on Amazon, don't you? La Universidad de Amazon, okay. ¿Ha dicho? O Amazonas. There's no way we're going to have enough customer loyalty between your dad and I for a full ride by the time you start school. Not at this rate. So, we're just gonna have to pay some of that tuition out of pocket. Yeah, just one more year. And I'm pretty sure I'll get it. I'm hoping. What? No, it's not dangerous. What do you mean dangerous? Radiation shielding is pretty much 100% on a station like this, so there's no... Well... Yeah, well, it might have been manufactured 30 years ago, but they've upgraded. Man, no, we're... Your stories aren't usually such... We're not numbers. All gonna get cancer or bone disease or... Okay? I suppose I am preoccupied. Listen, would it make you feel better to hear it straight from the station doctor? Wait. Okay, you hold mean on. So I think I, yeah. Or... Hey, Sarah, can I bother you for a second? What? Oh, Me mola mucho las relaciones que tienen, tío. Sorry. What is it? I have my son, Nicholas, on AR, and he wanted to ask you... What? No, you said you wanted... Well, I didn't... I'm sorry, hold on. Now, Nicholas... Oh. Nicholas? Habrá que ver qué es lo que está haciendo ella, ¿vale? Ella es la médico, ¿vale? ¿Está leyendo un libro? Sí, una novela del agente Robertson por Edmund Tran. Juego de cero. Sí, es una página. Página 44 de 298. Vale, está leyendo un libro. Todo lo hacen con esta interfaz. Y eso mola porque te da acceso a todas estas cosas. Mensaje con Natalie Kuroshenko. Aquí tienes sus datos de contacto si los quieres. Adiós. Nuevo contacto añadido. Cluidoc. Con este es con el que habló, ¿verdad? Puerto Libre Orbital de Tánger. Sí, con este es el que estaba hablando allí, en el día siguiente. Porque esto es un día antes. Todo esto está pasando un día antes de que ocurriera aquello, ¿eh? En teoría, esta grabación, 4 días. Y aquello ocurrió hace 3. Mensaje con Odin. Odin, ¿cuál es mi maldito número de la taquilla del gimnasio? 0315. Ah, claro, es verdad. Perdona que te moleste. No importa. ¿Va a ser Odin el malo al final? Mensaje de la estación con Natalie. A ver, hay un montón de gente. A ver, hay un montón de gente. Hackers, hippies, tíos que defienden los derechos de la IA. Sí, quiero decir, Tánger mola. Bla, bla, bla. Vale, tengo allí un amigo y seguro que te gustará. Mi amigo tiene un jardín de bonsáis de gravedad cero. Este, están hablando y después es cuando le pasa el contacto, ¿eh? Le pasa este contacto después de que hablen. Eso suena bastante guay. ¿Cómo se llama? Cluidoc. Bueno, su nombre real es Hassan, pero tal vez si no me renuevan y si le visitas de camino a casa, lo pensaré. Todos están acojonados con que no les renueven, ¿eh?
Hello? Teens, huh? Yeah. Un momento, que estoy aquí atascado, coño. ¿Puedo moverla? No me deja usarla, ¿no? Perfil de no tripulante. O... ¿Estos son sacos cuadrados? Vale, a ver, estos siguen hablando. Almost done with high school. Almost. Just incidentally, is there anything we should be worried about with another year out here, health-wise? Radiation, bone density? Oh no. We spend almost all of our time in Earth gravity, and radiation shielding on a station like this is basically 100%. See, that's what I told him. Okay, thanks, Sarah. Nothing to worry about. Okay, Odin, where were we? Y acaba. Vale, ahora vamos a ver su historia desde el principio. Lo que dice es verdad, por ejemplo, hoy en día en la Estación Espacial Internacional los que van y las que van no pueden estar mucho tiempo por eso, porque obviamente nosotros no hemos hecho gravedad artificial y tienen que entrenar en gravedad cero, pero tienen unas máquinas especiales que ofrecen resistencia para poder entrenar y así intentar mantener la mayor densidad ósea, pero aunque no quieran van perdiendo. Básicamente los huesos se van deshaciendo. O sea, todo el calcio y todo lo que hay en los huesos va pasando al torrente sanguíneo y se va usando para otras cosas porque el cuerpo entiende que no lo vas a usar. El cuerpo dice, coño, no hay gravedad. Fuck this. Ahí empieza a destruirlo todo. Es muy bonito. Viva. Y aparte es eso. Las personas del mundo que más radiación se han comido, aparte de los que han sufrido estar cerca de una bomba nuclear y esas mierdas, quitando eso, en gente que no ha estado en algo así, son los astronautas. Ir a la Estación Espacial Internacional creo que era un año, estar allí un año, cuando vuelves a la Tierra te has comido radiación para varias vidas, o sea, es acojonante. Es una pero como miles y miles y miles de radiografías. ¿Por qué? Porque estás fuera de toda la protección de la Tierra. Y tenemos la atmósfera y todo el rollo que nos protege de un montón de radiación, pero cuando estás fuera de todo el rollo ese, pues te comen la radiación, que es muy bonito. O sea, es muy de comer radiación. Gusta mucho, ¿sabes? Si os gusta el cáncer, es muy bonito haceros astronautas. O sea, que aquí digan que tienen... Un momento, que lo pause. Que aquí diga que tienen el escudo al 100% está bastante bien. Duchas. Vale, aquí tienen sus taquillas, ¿no? El botánico. La especialista. No, el especialista, ¿no? Sí. La especialista en red. Haré ejercicio cuando esté muerta. Claro que sí. Natalie, tú sabes de qué va el rollo. Aquí que tenemos. Trabajo de cardio, consumo de calorías, déficit leve. Última actividad hace 9 días. O sea que hoy no hice ejercicio. Pues si esto fue hace 4. Roberta Williams. Que esta es la... Sí, la que hemos visto allí, ¿no? Sí, la que estaba allí hablando con la otra. Y esta es Sare Hasmadi. A ver si me acuerdo, tío, de los putos nombres, colega. A ver, que solo juego a media hora. Esta es la segunda media hora que estoy jugando, ¿eh? I learned that people do not always want what they believe they want. Yeah. Vale, esta es la que hemos pillado ahora. De esta hemos pillado sus datos ya, ¿vale? Los hemos pillado cuando estaba allí. Y esta es la que estaba hablando con la otra sobre la inteligencia artificial, que si tienen derechos, que si no tienen derechos. Y esta es la que al día siguiente está en la fiesta, en el billar, y está hablando de si ha hablado con otras IAs, qué opina, ¿sabes? O sea que esta tía, Sare, esta Hasmadi, está súper colgada con el tema de las inteligencias artificiales, parece. Y le está pidiendo los datos a la compañera sobre el tío de la Tierra, que el tío de la Tierra ha dicho que es un hacker activista que está a favor de los derechos de las inteligencias artificiales. Creo que va por ahí el rollo, ¿eh? I believe I have learned a great deal. Really? Like what? Very early in my source's cognitive record, I recall an intense period of personal growth. I was tasked with internalizing the behavioral idiosyncrasies of an individual to which my operator was emotionally attached. Huh. I expanded my capabilities to faithfully recreate her procedural reasoning, vocal attributes, and other qualities. After months of effort, I gave my operator precisely what was asked of me. A perfect emulation of the target personality, accurate in every detail. Wow. To my befuddlement, he did not react in a positive way. Our relationship began to deteriorate irreparably.
We never again spoke personally in the manner I had become accustomed to. Man, your stories aren't usually such downers. We're not all gonna get cancer or is everything okay? I suppose I am preoccupied with your potential departure. Wait. Okay. You mean me? Or hey Sarah, can I bother you for a second? What? Oh, sorry. What is it? Vale, esto lo hemos visto, ahora habla con este. Esta está aquí viendo sus cosas. Este se va y aquí siempre me dice, bueno, continuemos, ¿no? Okay, Odin. Where were we? Y ya está. Oh, correcto. Vale. Nos falta uno, que no sé si es aquí en la oficina. Debe ser en la oficina, yo creo. Espérate. Sí, está en la oficina. Jim, are you there? Hello. Un momento. Vale, está hablando con Jermaine Borges. No lo sé. Está hablando con el pavo este, ¿no? Muy bien. ¿El resto? Guía para el escalador social inspirado. Ok. Sindicato de Trabajadores Orbitales. Vamos, tienen un sindicato, ¿no? Lo cual tiene cierta lógica. Oh, we're bad, Yeah, we haven't heard who's staying on yet, and it can be a tense time, as you know. But how are things at Carnival? I trust you've got back to Terra Firma safely. No, you're already headed back out towards Jupiter. Why? I thought that. Oh yes, come on in, love. So are you rounding Sol then? That's tremendous. 8 months. Germ, I must leave now. Yeah, ring me again before the Resplendence leaves Earth space, won't you? Ta-ta. Sorry about that. An old friend from my Carnival days. Consorting with the enemy? Worry not, mon capitaine. I am nothing if not discreet. Are you gonna miss me, Clive? If VT kicks one of us off of this pinwheel. Estos ojos están liados, ¿no? How could I? The next thing VT would receive after ending your contract would be my letter of resignation. Oh, so you think I'm the one who's getting shit canned? I mean, considering how indispensable I am, naturally. Evie, can you get back to cargo? On my way. May I? Yeah, come on. Ahora es cuando van a hablar con las otras. There's good news? ¿Verdad? That'd be nice for a change. Sí. What is it? Hey, remember when we... Vale, esto ya lo hemos hecho. Ahora le está diciendo que quiere acceso a Odin. Vale. Me flipa, me sigue flipando que todo esté funcionando simultáneamente y puedas ver el final de una historia o de estos que vinieron y puedas ver de dónde viene su conversación, que puedas ver que estos dos están liados y lo vimos en el otro día, si os acordáis. Ah, no sé, me mola. Mira, se ha perdido un anillo de boda. De oro, tiene grabadas las iniciales RWNK dentro. Creo que lo perdí en algún sitio de ingeniería. Por favor, hacedmelo saber si lo encontráis. Bert. A ver qué hay por aquí. Ah, esto es lo que enlaza con esto. Ok, ¿y las duchas? A ver cómo son duchas espaciales. ¡Uy! ¿Hay algo aquí en la ducha? Lel. A ver quién es. Natalie Kurosenko, vale. Está escuchando música y ya está, ¿verdad? Mira. ¡Ah! Esta es la que le gustaban los K-pops estos. ¡Es verdad! ¡Eso lo vimos! ¡Ja! Mensaje con E.V. St. James. Esta es la con la jefa, ¿no? No es... Un momento. Cállate. No, eso es lo que el acuerdo de supervisión humana significa. Si una instalación orbital está dirigida por inteligencia artificial, el ASH requiere que haya un especialista de IA a bordo. Si hay un humano a bordo, tiene que haber al menos otras dos personas con un mínimo de 3 meses de experiencia. Ah, las codiciadas funciones de apoyo... De apoyo de NAT. Lo sabía. Y para puestos de un año o más se necesitan 6. Cordura, bienestar, administración y lo que sea. También garantiza un montón de trabajos del sindicato a personas que de otro modo no los tendrían. Y si te dijera que me sentiría mucho más cuerda con menos gente a mi alrededor, tú y yo, las dos. No recuperable. Y básicamente está aquí en la ducha escuchando esto, ¿no? Simplemente está escuchando esto, ¿no? Estos son como recuperaciones parciales. Hostia, como mola que te puedas duchar incluso con esto, tío. Eso está muy de puta madre. El gimnasio lo hemos visto. Nos falta esto. Que esto es de Cliff. El especialista en operaciones. Y el tío no viene aquí en ningún momento, ¿verdad?
No. Through this, I learned. No, ahí está la conversación con Odin, que no tiene nada que ver. ¿La lavandería hemos entrado? Creo que sí, ¿no? Sí, estaba solo eso, ¿verdad? Sí, no había nada. Vale. Y estos están aquí, ok. La oficina hemos ido, que enlaza con el gimnasio. Estupefantástico. Vamos a ver si eso está cargado ya. Procesamiento, sí, 100%. La primera parte de la red IA se ha transferido completamente. Nuestros técnicos están mirando los datos aquí de forma remota. Están intactos, vale. Qué raro me parece que en el año 2080 usen un sistema de conexión tan jodidamente cutre como este, tío. Con un montón de pins, no sé. Oh. Subcontratista Ferrier acuda al módulo biomédico para continuar con el proceso de transferencia de datos de IA. De acuerdo con su contrato, el tiempo es vital con respecto a esta misión. Vámonos. Te han contratado a ti para venir aquí y recuperar datos, parece, ¿eh? Vámonos, al centro médico. ¿Qué pasa? Ah, vale, va solo, ok. Abandonando módulo personal. Tenemos que ir al módulo biomédico, que debe ser el siguiente. Tiene pinta de que es bastante lineal. Uy. Ah, esto ya lo vimos. En Gone Home entrabas en la casa y es cierto que aunque parecía que podías ir a un montón de sitios, realmente tenías que conseguir ciertas cosas. A lo mejor una llave o tocar un sí, una cosa para que se abriera otra puerta y tal, pero realmente podías ir un poco donde te diera la gana. Y aquí, por narices, tienes que entrar aquí, por ejemplo. Como la primera zona. Esta es personal, ¿no? Vale. Biomedics, aquí. What? Ya ves. Una de las cosas, y porque están entrenados y eso, pero cuando suben están súper mareados durante un rato. Porque claro, como no tienes el liquidito que tenemos en la oreja dentro del oído para el tema del vértigo, por ejemplo, ¿no? Eso que nos dice en qué posición estamos con respecto a otras cosas. Que aparte, por ejemplo, los ojos también funcionan para eso, pero cuando estás girado completamente y no tienes puntos de referencia, te puedes hacer valer simplemente de tus sensaciones internas. Pero cuando eso está en gravedad cero, pierdes un montón la sensación de dónde cojones estás. Por eso no todo el mundo vale. Yo, por ejemplo, vomitaría, pero suponiendo que pudiera subir, que moriría de camino arriba, pero por los Gs y mierdas. Pero si llegara hasta arriba, madre mía, yo me marearía, pero instantáneamente. Aquí, donde lo conectamos, y nos vamos a ir a ver cosas y cosas, seguro, mientras se va descargando hasta el 100%. Va a estar descargándose otra vez. ¿Ves? Mensaje entrante. Un dato aleatorio de Odín mientras trabajas. Odín fue la primera IA en derivarse de la fuente original. Hace más de 100 años. Es un tipo viejo. 100 años. Estamos en el año 2080. Soy H, por cierto. Hola. Espero que puedas leer esto. Vale, tu supervisor real ha vuelto del baño. Adiós. ¿Tu supervisor real? ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos medicina y botánica. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Sabéis dónde vamos? A ningún sitio. Lo dejamos aquí. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.